Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. Y al Mago Loco, por fin hemos pasado otra vez, tuvimos que jugar en la aventura 4 y ya, además que ya ha sido un paseo la aventura 4, no voy a hacer muy alto, sí. Viendo lo que pasó en la anterior. Y ya estamos en la aventura 5, que se titula Muiral's Gauntlet. Y estamos ya en Skullport, hemos llegado hasta Skullport, hemos llegado a una nueva posada, brindemos en esta nueva posada. Por favor. Por favor, ahí estamos, media cámara, ahí estás también, gracias. Nada, hombre. Paso estamos, ¿no? Y estamos en la posada Goods and Girls. Y aquí el posadero llamado Quietud nos dice que estamos cerca de la zona de donde suele morar y habitar un lugarteniente o un minion de Alastair. Y que bueno, se llama Muiral, la abominación, La monstruosidad de Mishappen, ¿vale? Y nada, que decimos que si queremos seguir caminando hacia buscar a Hallister, tenemos que pasar por sus dominios. Y ahí es donde empieza esta misión. Porque por supuesto que vamos a ir a por él. Vamos a jugar a 3, como en la anterior vez, porque nos fue muy bien, ¿vale? Hemos hecho algunas compritas, yo me he encontrado lo de recuperar 2 puntos de vida. Bellacama tiene un +1 al daño. Uh-huh. Y tú tienes un recharge. Sí, de hecho yo he cambiado mi Daily Power al Path to the Grave, que en principio le hace el doble de daño, visto que el anterior nos habría venido bien también. Pues nos vamos a enfrentar a un bicho un poquito gordo y bueno, pues eso es lo que hemos hecho. Sí, ya hemos visto cuánta vida tiene. Daremos una pista, nosotros tenemos menos. Ojo, pues empieza Bella Cámara con un objeto. Es verdad. Potion of Superior Healing. Mira, la nueva. Tu héroe o un héroe adyacente a tu héroe gana 3 puntos de vida. Es esta. Pues mira qué guay. Yo también hago la falsa vida, que también es al comienzo, y tengo más 2. Pues yo canto una canción también y ya está. Cántala. Luz, fuego, destrucción. ¿Quién empieza? Como queráis. Empiezas tú como siempre, la costumbre de que empiece. Sí, porque estoy como loco por ir a por la ¡Alastair! Pues empiezo, abro. Este va igual, ¿no? Lo encontraremos en algún momento. Sí. Vale. Nada, cogemos las pistas. ¿Pero sabemos en qué momento? Venga, monstruo. Aquí. 2 monstruos. Vale, bueno, repetimos. ¿Sí no entra? ¿Qué es eso? For each unexplored edge of the tile, this monster will be placed on. Draw a dungeon tile from the top of the stack and place it. Vale. ¿Cómo? Que en lugar de sacar un monstruo, sacas un stack de la pila. Porque menos mal que solo hay una, ¿sí, no? Pero de abajo. Pero no haces eso, no pone eso, ¿no? For each unexplored edge, draw a dungeon tile from the top of the stack and place it as through the edge. Sí. Como si hubiera sido explorado. Sí, vale, claro, vale, lo pones. Pero, sí, pero el monstruo no es el de abajo. No, es el por de cada. Pero del tuyo o del monstruo. For each unexplored edge of the tile. Bueno, del tile de donde ha salido. Claro. De aquí, pues, claro, porque es un monstruo, claro. Pues ahora aquí detrás, que lo voy a poner bien, por cierto. Pues sale esto y sale un monstruo. Sí, exacto. Vale. Y además encuentro que es negro. No, porque es el primero. Vale, mira, los dos de los bichos más gordos que hay. Aquí. Si ya se hubiera salido el Halaster falso este y ya. Yo ya me paro. Está nervioso. Bueno, pues nada, pues me atacan. Vale, bueno, hermoso. El Zombie Beholder está dentro del til. No. Sí. No, está en tu mismo til. No, pero está dentro. Alcance de un. Ah, vale, sí, pero has dicho dentro del til. Se mueve closest aquí directamente. Y me muerde. Te pongo mojado. Voy a ponerlo por orden. ¿Y su special ability? Es After Beating, Shuffle the Spell Deck, and si draw muerde, cards until the Fiend, Inflict Wounds, Charge. Esto es. Venga, a ver. Toma ya. Pues te muerde. Por supuesto, me muerde. Madre mía, esto chicos, sabes cómo va a acabar, ¿no? Lo bueno es que sí, lo bueno es que el vídeo no se va a hacer muy largo. Eso sí. After Beating, a ver qué me inflige. Charms Monster, Disintegrate. Metal Swarm, no. Fear, lo malo de esto es buscar. Sí, Fear, sí. Escoge a Monster Caster Target, the Teal with the monster, most heroes on. Vale, busca enterar, ¿no? El Teal, que perdón, es que es. Sí, con más héroes. Targets de Teal con mayor número de héroes, ¿vale?
Y luego, each enemy de este tile debe mover dos tiles away from the caster and gains stun. O sea, luego pues, principio, como mucho uno, así que... Sí. Lo mueve así y bueno, stun, ¿vale? Mi héroe no puede quedar stun. Pues yo el mío sí. Así que eso también llevo. Pues yo me quedo aquí directo. Una carta de objeto, el anillo de la mente, del escudo mental, que me parece genial. El escudo mental. Bueno. Sí, de... Sí, me imagino un casco de estos de, pues de mira, aluminio. Que ven la bruja. Esta, te mueve una. Bueno. Hacia el... Esta, ahí se ha quedado. Pero oh my God. Ojo, me toca. Ojo lo que ven ahí, Me toca. Oh, oh. Sí. Bueno, te puedes escapar por... voy a darle un poco a esta gente, ¿no? Porque... Joder, yo si le doy, le mato de un golpe al contemplador. Entonces le doy a la otra. Puedo elegir a quién le pego, ¿eh? Ah, pues dale a la otra, si puedes elegir, sí. Bueno, porque yo me pongo aquí y pone a un tile de distancia, no pone nada de... Sí, distante. Pues, ay, esto tiene que estar con esto. Que es... Suma, suma. Para acordarme. Vale, sumas 8. 12. Pues me parece a mí que 12... No. Vaya. Por poco, porque es un 14. No, no. Vale. Pues ya está, eso es mi... Pues, ¿Encuentro? Bueno, alaste la atención. ¡Uf! Los triángulos blancos son considerados como triángulos negros. Triángulo blanco, triángulo negro. Aquí, ¿vale? ¿Para vale, sí, donde tú te estés más cómodo. Claro, luego no te va a entrar los monstruos delante. No, bueno, pero... Vale. Bueno, pues ya está. Hombre, podemos ponerla aquí para acordarnos. Y así se la quitamos ahí a ella. Vale, vale, vale. Me da igual. No sé, me da igual. Vale, pues ya no hace nada más. Hemos sacado el encuentro. No tienes monstruos. Nada, no toca. Son villanos. Me toca a mí. Me vengo aquí. El chiquitito llega y le va a intentar meter. A ver si le doy, que es con un más 8. ¡Uy! Uy, a puntito, A puntito de sacar el 1. Vale, me lo cargo porque tengo la maza de irrupción que dice que este hace más 2 de daño a los Undead, a los muertos. Hace daño 1, más 2, 3. ¡Qué brutalidad! Muy que bien. Que si ese objeto no lo vendo ni incremento el dinero del mundo. Y me cojo tus tesoros. Te lo has merecido. Son 100 monedas. Bueno. Vale, oye, poco a poco, gota a gota hasta el río. Vale. Vale. Encuentro... Sí. Lost. Vale, ya. Sí. Cogemos la de la última y la ponemos arriba. Sí. Ya está. Muy bien. Venga, vamos a ponerlo aquí. Me toca. ¿Sí? Yo estoy stunned. Mi movimiento es para esto. Abro. No puedo atacar. Abre. No puedo hacer sí, nada. Si no puedes tener otra cosa, abre. Poder ir 1, 2, 3, 4. Es que ni llego. Nah, abre. Abro aquí mejor, para que no os llegue a vosotros. Yo soy el de los bichos, ¿eh? Vale. Abre, abre. Ven. Trampitas. Trampitas por todos lados. Y tesoritos, y monstruos, y de todo. A ver, aquí. Yo la estoy liando, ¿eh? Mira, bueno, mire. El sapo. Monstruos normales, ya la hora. Y aquí. Veteran. El veterano encima. Bueno, por lo menos el veterano líder. Bueno. Madre mía. Madre mía, hermoso. Bueno, asalta. Bueno, primero. Sí, primero. Este. Está al alcance de un til, que si es el caso, se mueve hacia el héroe más cercano. Que es aquí. Que luego escoge. Sí. Que queráis. Y le hace slam. Esto no lo resolviste antes. Es lo que estaba mirando. Si no ataca, tiene que usar el hechizo. Claro. Bueno, pues. Retroactivo. Resulta que viene ahora de lejos. Oímos un ruido. Lo tenía cargado. Venga. Vale. Fireball. Bueno, esto es buscar. Río Frost. Aquí está. Ataca un. Enemigo dentro de los dos tiles of the caster, ¿vale? Luego, al principio, podía ser a cualquiera estaba de los... aquí cuando se lanzó. No, bueno, cuando sí, vio, pero ahí. No vio. Pero entonces es sí. Todos. A cualquiera, vale, entonces, cualquiera de los ejemplos. Sí. A monster caster target a hero with con el menor número de puntos de vida. Al principio, 12. Yo estoy a 11. Yo tengo 10, punto de vida. Yo 12. Pues a mí. Y más 7 con 1 de daño. Vale. Pues me da, hace uno de ahí. Nada más que uno. No. Vale.
Vale. Poquito. ¿Y ahora? Ahora es el turno bueno. ¿A quién? ¿A quién de los dos ataca? Slam. Si quieres. Directamente. Me puede hacer a mí, no pasa nada. Pues a ti que tienes más armaduras. Venga, pues ya está. Ya tienes más 8. Perfecto. Falla. Ataca el humanoide. Salta y me ataca, me da, me hace un. ¿El humanoide refieres a? Este, el humanoide. Sí, el... Es verdad, que pone humanoide. La rana. Vale, son 3. Ya llevo 3. Y este, el. Veterano. De principio, si no me equivoco, venía y atacaba con. 8, no me da. Vale, su habilidad especial. Es que si me ataca, me pone en desventaja. Vale. Vale. When hitting a hero. Ah, no. Si ataca a uno que tiene desventaja, hace más uno de daño. Vale. Lo mismo. Bueno. Si aquí leen las cartas enteras. Yo sí, desde luego. Madre mía. Bueno. ¿Me toca? Sí. Encuentro. Ah, encuentro. Que esto es que cambia la eso, ¿verdad? Mm. Escojo una trampa y la activo. Hasta dos, o uno de estos. ¿Qué nos interesa? Para que no. Para seguir, hombre, por aquí, bueno. Abre camino. O podemos salir por aquí. Sí. ¿Qué hacemos? Lo que cojo esto. Lo que tú quieras. Uno. Pues mira, es de las flojitas. Pues algunas hacen 4, acordaos. Sí, por eso. Vale. ¿Te arranca la pierna o qué? Prácticamente. Vale, vale. Han movido ellos, les ha tocado, tal. Pues Si le ataco a esta, solo le hago uno de daño. Pero habrá que ir haciéndoselo poco a poco, ¿no? Hmm. Si te alejas, le haces 2, ¿no? No, lo que tengo es más 1 al dado. No, pues sí. Ah, al ataque. O sea, que el dado sí. Suma 1. O sea, aquí pone bonus más 1. Sí, sí, eso sí, es más 1 al ataque. Entonces, ¿abro más o no abro más? Yo creo que igual hay que limpiar, ¿no? Vale. Venga. Ahí. Y le doy. No sé. Ah, sí, sí, a mí me parece que está muy el bien. El encuentro no lo vamos a comer igualmente. O sea, pues 6 y 7. No, le doy. ¿No? ¿Cuánto tiene la bruja? 14. Pues por 1. Pues por 1, porque pues sería 8, sí. Vale. 4. Por 1, la otra vez también fallaste por 1, ¿eh? Sí, no hace falta que me lo recuerdes. Estas cosas se pueden quedar ahí en la. Vale. Ahora creo que es el de. Vale, ahora sí. Este es el de la que maldición, siempre es maldición. Siempre se activa la maldición. Vale. Lo dejamos aquí entonces. Aquí por aquí, ahora por aquí arriba no. Sí, no que puede no va a salir nada. Encounter. Vale. Vale. Bueno. Qué ruina. Bueno, pues a ver. Bueno, por lo menos ya no tenemos los triángulos, no salen negros. Sí. Este tiene un punto de vida, ¿no? Pues sí. me lo voy a cargar. ¿Le saco más o no saco? Pues no, porque estamos en la misma situación, vale, que pues hace entonces un momento. Me vengo aquí y lo mato con mi poder. De si está adyacente a un enemigo, se lo carga. El típico Kunin Attack. El típico, vale. De sí. Y si fuera. Cojo tesoro. Uh-huh. ¡Oh! 200 monedas. Que al final, útiles son. Hombre, va sumando monedicas. Te digo. Y eso es, choose a monster on your tile, tatista adyacente, no del giro. Vale, pues ya está. Ella resuelve un encuentro. Tan, tan. Ataca a cada héroe en un tile con un Explored Edge. O sea, los 3. A todos, sí. Con un +9, hace +1 y desventaja. Tiramos cada uno por nuestro héroe, ¿no? Sí. Venga. Pues nada. Falla. Qué guay cuando eso. Fallamos. Nada. Nada. Muy bien, me bueno, así está bien. Así a mí me gusta. Esquivamos las vale, cosas ya. Vale, yo tengo enemigos, así que me no toca. Activan. Me atacará a este, que lo tengo adyacente. Bueno. 13, le derroto, cojo un tesoro, eso va. 100 moneditas de oro. Pues yo tengo las monedas ahora. Y me vengo aquí. O abro mejor, ¿no? Abro, ¿no? Para no. Sí, venga. Como quieras. ¿Cómo desees? Hombre, ya pues podemos ir abriendo. Los tesoros al final da igual que los coja, ¿no? Sí. Sí. Lo que pasa es que los voy a coger yo. Que tengo 4 de. Bueno, es poquito. Venga. El monstruo. Shadow. Estas me gustan, son muy bonitas. Sí, la verdad es que la miniatura. O sea, me gusta la miniatura, no que pues salga el monstruo, sí, pero. Vale, encuentro. Encuentro. Ataca a cada héroe en mi til. O sea que todos estamos aquí. Caen rocas, ¿vale? Entonces es ataque en 7 y 2 a Nestaned, si fallamos. ¿Vale? Me libro. Ah, por cierto, yo ataqué y tenía el +1 a la C. Vale. Cada uno tiene que tirarse así. Sí, si queréis, sí, ¿no? Pues creo que me hago 2 y Stunned. Qué guay.
Y esos son 8, 15, yo tengo 15, pues sí. Pues ¿me haces los dos de daño también, Chemi, porfa? Dos, sí. Anda. Se te usa para los sí, gracias. Muy bien. Y entonces ahora ataca la bruja, que si está dentro es el caso, se mueve al nivel más cercano y la ataca con slam. Bien, hola bruja. ¿Te ahí tiras tú? Venga. Venga, sí, más 7. 14. Nada, ¿no? Fenomenal. Y ahora la sombra que se acerca al que tenga menos AC. Yo tengo 15. 18. Pues se viene hacia ti. Y ataca. Más 6. 15. Muy ¡justo! Bien. Qué bonito. Qué bonito. ¿Y qué hace? Wicked 1. Wicked 1. Vale. Ah, pero Wicked 1 ya es un daño también, ¿no? Sí, 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 bastante. Cuenta como un daño y como. Bueno, tú tienes ahí unos HP. Vale. Sí. De hecho. Vale, os toca. Vale, le voy a pegar a la bruja. El stun es que no me puedo mover, ¿no? No te puedo mover. Sí, o atacar, pero vamos. Sí, elijo moverme. O sea, no moverme. ¡Crítico! ¡Wow! Crítico, muy pues, bien. Dos. Pues dos de daño. Perfecto. Dos de daño. Perfecto, porque luego le puedo usar mi poder y hacer un daño más y matarla. Al final es súper útil. Ese ha sido mi. No, muy bien. O sea, un evento y ala. Encuentro. Encuentro eso. Distracción. Debes gastar todos los puntos de experiencia para cancelar este encuentro. Si no puedes, debes gastar todos los puntos de experiencia necesarios. Pues ya está. Todos los que tengas, vamos. Recordad además que aquí cancelábamos con 7. Con 7, sí. Uh-huh. Es una cosa más complicada. Vaya tela. Vale. Pues me tocaría a mí. Sí. Uso mi poder directamente, que le hago un punto de daño y lo mato. La bruja es muy puñetera, con sus 3 puntos de vida. Tomamos tesoro. Pero también es identificar, baraja el este de hechizo, roba una carta. Sí, en lugar de un ataque, ¿no? En lugar de un ataque, sí. Vale. Y tuviera el poder lanzarlo. Vale, y ahora también me podría mover. Uh-huh. ¿Abro? Sí, ¿no? Sí, hombre, si ya solo queda. Pues 1, 2, 3, 4, 5. Me lo pongo aquí y abro aquí. ¿Por aquí? ¿O no? Bueno, vale, venga. ¿Por dónde querías? ¿Por aquí? No, me da igual. Me da un poco igual, porque es el mismo Rips. Lado. Vale, pues salen bichos. Por aquí nos sale un. ¡Alaster Attack! Coge el falso Alaster Villain Card and place the figure on this monster sheet. Solo que antes era el monstruo final, si era un villano. Monstruo normal. El falso Alaster actúa en el paso 2 de cada fase de villanos. Si es destruido, los héroes no reciben tesoro o experiencia o puntos de experiencia por él. Y la aventura continúa después. O sea, lo que era el monstruo final ahora es un monstruo normal. Sí, un monstruo normal. Oye, esto. A ti. Esto es muy desproporcionado, ¿eh? No, sí, lo que tengo que coger es la. ¿Dónde está? Aquí. No. Sí, porque yo creo que no es solo un ataque, sino que permanece ahí. Claro, claro. Porque se claro. Activa también en la fase 2 de cada. Madre mía. ¿Cómo cambia la película, eh? Ya ves. Y ahora, otro monstruo. De regalo. Una sombra. No, aquí. Ah, perdón. Que tenía, estaba pensando, tenía que abrir por el tesoro y tenía que abrir por el tesoro. Hubiera vivido más feliz. Sí. Vale, y bueno, como ya he terminado mi turno, les toca a ellos. Pues eso está al revés. ¿Al tocar Halaster? Sí. Se activa Halaster. Si está a uno, hasta dos tiles de un héroe, baraja el mazo ¿hechizos? De hechizo, roba un hechizo y bueno, se lo lanza. Malo, si quieres. Está complicado esto, ¿eh? Así, la tontería. Ah. Sí, no, esto, lo de que te salga el láser todo el rato es un rollazo. Fear, miedo, creo que no tenía. No, ese es el que tenía. Lightning Ball, Magic Missile, Show o Telekinesis. Finger of Death, Slow. Lo uso que estaba. Sí. Cada enemigo hasta un tile del ganador queda stunned. Pues me pones stunned. Por suerte, yo no me quedo stunned. Bueno, pues menos. O sea, que genial. Ha sido el mejor. Gracias, Alaster. Ahora ya las sombras se mueven. Las sombras. Sí. La mía dice: si está un tile del héroe, se mueve adyacente al héroe que tenga menos AC de un tile de. Que esté un tile de la sombra y le ataca. Con el Strength Drain. Este viene por ti y el otro pues entre tú y yo.
Vale, pues, 17 me da y me pone Weekend 1. Dale la vuelta, Weekend 2, ya tienes ahí. Pues Weekend 2. Y... Vale. Bueno, Weekend, decimos Weekend, pero es Weekend. Weekend. Porque Weekend es fin de semana. Sí. Aquí pone Weekend. Weekend, debilitado. Debilitado, ¿no? Vale, y ahora activaría la vuestra. Vale, entonces, Al héroe que tenga menos AC. 18. Vale, pues como queráis. Entonces. Como quieras. De vida, ¿qué es lo que nos va a hacer? Debilitado uno. Weekend. Bueno, ataque de más 6. ¿Y qué te quita? Sí, no pasa nada. ¿Qué es lo que te hace además del daño? No, es un daño permanente. Ah, permanente, que no te puedes quitar. Exacto. Bueno, da igual, pues no pasa nada. Pues es que de ataque. No, 2, es que yo tengo 4. Me da igual, no sé. Te da y te pone debilitado 1. Debilitado 1. Bueno. Al final, luego puedes quitarte también. Yo me puedo quitar. Vale. Me toca. Sí. Tengo una poción para quitar a vosotros, si queréis. Voy a atacar a... está muy mal. Él está peor, él tiene mitad de vida. Ahora me curo cuando me llegue mi turno. Vale. Ataco a la sombra, ¿no? Porque va a atacar, si no, sí, va a mover, exacto, y no va a dar. Y ya está. 7 y... 7, 14. 7 y 14. Por 1. Sí, porque los uso siempre este. Pero podía usar este otro. Pero este, ya falla. Sí. Para darme este. Es que solo usa el Whirling Spear y como la sombra no tenía, pues no lo he empleado. Me muy muevo, bien. No hace falta. 5, no llego tampoco. Puedo estar ahí. Pues nada, me quedo aquí. Vale, pues entonces encuentro lo primero. Encuentro. Aquí pichamos otra vez, Un nuevo monstruo en el ambush site más cercano. Vale, será ese, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, este. Ah, vale. New Monster. Qué guay. Veteran. Vale. Me da ruina, Pues nada, que me ataca a mí la sombra y te ataca a ti luego también. Vale. Nada. Y a mí. Nada, fenomenal. Y ahora este viene hacia aquí. Nada, tampoco. Muy bien. Vamos a que ser un poco mancos ellos y nosotros. Halestel sí ataca, sí. Spell. Exacto. El problema es que se nos va a ir. Me ataca a mí también. Lightning Ball, Magic Missile, Slow, ¿tú qué dices? Fireball no. Fear tampoco. No. Ray of Frost? No. Disintegrate? No. Lightning Ball, Magic Missile, Magic Slow, Missile. Magic Missile. Ataca a un enemigo dentro de tres tiles, ¿vale? Bueno, está dentro de tres tiles. Ataca al que tenga menos puntos de vida. Ataca 8 y hace 1 de daño en todo caso. Yo tengo ahora 9. Yo tengo 8. Yo tengo... a mí me quedan menos. A mí me quedan... porque tengo 5, me quedan 5. Te ataca a ti. Ataca. 8. Es un más 8. Muy bien. Bien. Qué malos somos. Muy bien. Hasta con los malos. Os toca. Venga, cámara. ¿Le vuelvo a dar a la sombra? Lo que tú quieras. Venga. ¿No? Me da igual. Es que el señor este... O sea, me puedo acercar adyacente al señor y pegarle dos veces. Pues venga, pues hacerlo también. También me gusta. ¿No? Sí. Ponte aquí y tienes un... hace de más uno. Más uno a la C, a la defensa. Ah, a la defensa, venga, vale. Uso este, monstruo adyacente. Ya está, dos veces. 9 y 8. 17. 17 le das. Bien, 2 de daño. Venga, lo voy a poner con un daño normal encima de la hoja. Son más visibles. Oh. Ah, pero cada vez que saco un 1, tiro otra vez. Pues mira qué bien te ha venido ahora este, Mira, 17, fenomenal. Muy bien, sí, vale, pues estos dos. Es la primera vez, yo creo, además está a punto en el entre vídeos de decir, buah, esto no lo he usado nunca, lo voy a cambiar, pero lo he dejado, menos mal. Pues ese es, lo doy la vuelta y ya está, ese es mi un encuentro, ¿no? Sí. No tengo monstruos ni hecho nada. Counter. Ataca él también. Cada héroe coge daño igual al número de monstruos que controla. Ah, que controla. Ah, entonces yo no.
Yo, en principio, dos. Porque consideramos que los villanos son monstruos, ¿no? Que no lo pongo muy claro. Sí, bueno, que controla. Yo creo que lo vamos a considerar así, porque hay cartas que además... todos son monstruos. Sí. O sea, nosotros consideramos monstruos está todos. Está tocado, está muy tocado. Bueno, sobre todo porque yo le he pegado a este como un monstruo, entonces... ¿no? Ya está. Te toca, Piru. Vale, pues... Ya solo le quedan dos de vida al señor este, ya parece un monstruo normal. Pues yo creo que me voy a poner aquí y voy a atacar a la sombra. ¿Vale? Pero si te mueves por aquí, ¿no? No, me voy a quedar, caso. Para más, sí, sí, te hago caso. Y ataco a la sombra, que es 9 y 7, 16, la doy, la mato, punto de vida, fuera. De... Este aquí. Te lloro. Un tesoro. Juega inmediatamente. Elige y remueve hasta dos trampas en juego sin que se activen. Quita, pues, no remueve. Perdón, sí. Quito esta y esta. Y esta, por ejemplo. Save y draft. Robar. Muy bien. Vale, ahora. Gano dos puntos de vida. Y uso mi habilidad que dice. Bueno, la tengo que haber usado antes. Al principio de tu turno. Elimino una condición en tu héroe antes de que se resuelva. Pues elimino Awakened, que simplemente se me convierte en dos puntos de daño. Uh-huh. ¿Vale? Por lo menos no es permanente ya. Vale. Muy bien. Y ahora le tocaría a Alastair. Bueno, primero encuentro ya lo he resuelto, ¿no? Uh-huh. Sí. Vale. ¿No? Sí. Sí. Por eso. ¿Sí? Edge a cada monstruo. No, así el de... No hay otro tema. Ataca a un héroe que esté. A cada héroe que esté a un tile de tu héroe. O sea que a nosotros dos. Con un más 4 y Wicked en 1. 17. Pues me da. 11, 4. 15. No me da. Tienes... 18. Vale, bien. Qué ruina. Sí. Y ahora, pues ataca a Laster, que dice: si está en el mismo tile que un héroe activo, ataca a ese héroe con su staff y se mueve. Nearest Steel with no heroes. A un cercano que no tenga ellos. Pues imagino aquí. Bueno, pues que me ataca a mí. 8, 8, 16. Me da. Y. Juégalo cuando un monstruo te ataque y te dé el ataque. Y eres un monstruo que esté hasta un tile de tu R. Pues le hago 2 puntos de daño. Y lo mato. Ya está. Muy bien. Estaba todo pensado. Claro que sí. Solo tenía que acercarme y darme, que yo con lo que contaba, porque... No te da tesoro. Ah, perdón. Vale, me toca. Vale, menos mal. O sea, antes toda una partida era para hacer esto y esto solo es para seguir, poder jugar, jugando. Y bastante bien que hemos acabado. Vale, la sombra en principio... No voy a hacer que ataque la sombra, porque a ti te va a ir a por ti, sí o sí. Entonces ataco primero a la sombra y me muevo. Vale. Me abro, ¿vale? ¿Os parece? Sí. Uh-huh. Venga, a ver si lo consigo. Voy a seguir usando el Willing Spear por el tema de que la sombra me da un más uno, pero bueno. Pues nada, ¿no? 12. Este. Yo tengo esto. Y me vengo aquí. ¿Abro? Sí, ¿no? Vale. Ya solo tenemos un bicho. Tenemos dos. Son dos. Ah. Como queráis. O coge tesoro o... Cuando no llegas a tesoro, pues abre entonces. ¿Seguro que abro? Seguro no. 5. No te quedes cerca. Como quieras, Sammy. Venga. Venga. Esto así, encuentro y monstruo. Encuentro, bueno, monstruo primero y luego es... Seeking Swarm. Please... colocar 3 devoradores de intelectos. ¿Vale? Es el primero. Eso va a ser así, 1, 2, 3, ¿vale? Uh-huh. Primero me lo coloco yo, el siguiente me lo colocas tú, y el siguiente me lo colocas tú, para que se activen siempre. Vale. Y ya está. ¿Y el evento? Y el evento. Monster. O sea, tanto Monster y sale todo menos eso. Vale. Elder Rune, y aquí lo activo con el modo maldición. Con el maldición, toma. Vale, maldición. Está. ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¡Ah! Te van a derribar, te van a destrozar. Sí. Qué mal ha venido. Sí. Sí, porque esto no se acordaba que hacía más daño y estamos estando. Bueno, Chemi, fue bonito conocerte.
Te va a destruir. Vamos a empezar por el asado. Está dentro de uno, no, está dentro de dos, entonces se mueve al más cercano. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Sí, vale. Pero sí está a un tile, porque es que es un héroe. Ah, sí, perdón. Lo siento, pero. He contado dos. Sí. Vale, se mueve y ataca. 8, vale. 14, nada. Vaya. Se acerca este también. Yo necesito que las peanas de los héroes estén de otro color, espadazo. Porque estos los confundo con héroes. ¿Verdad? Están también hechos. Venga. Y el de intelectos, el primero, se acerca. Aquí es donde nos podemos despedir de Chemi. 20, me da. Y te hace 5. No cuento, a ver. No sé si hay uno, hay un 5. 5, 12, justo. 5, sí. ¿Y ahora que Chemi ha muerto? Sí. Sí, recordad que le podemos, si le recuperamos vida antes que llegue su turno, no usaría Healing Surge. ¿Eso qué es darle vida? ¿Con una poción? Sí, con una poción. Yo tengo mi este que tiro. Y si es 11 o más, tengo un punto de vida. Toma, dos. A la vuelta. Ala, pues nada. Bueno. Muerto. Muerto vale, ahora voy yo y te doy una poción. Vale, los otros devoradores se tienen que activar. ¿El tuyo, me cámara? Pues hace lo mismo que los demás. Within one. Ah, pero no como el Within porque el Chemi ya está muerto, exacto. ¿No? Se mueve. Luego se dará. Se aquí. Mueve un tile. Aquí, lo más cercano de este punto que sería ese. Y el mío hace lo mismo. Sí, pero no lo considera, ¿eh? El mío ha caído, no lo considera, pero se mueve. Claro, pero me refiero que se mueve un tile para acercarse a nosotros y se queda lo más cerca posible del punto de spawn. Ah, el punto del paso. Ah, vale, creo que decías de ahí. Y este igual, aquí, es el punto más cercano del spawn. Eso es. Hombre, este es igual de cercano. O aquí, sí, nos da un poquito igual. Venga. Ahí mismo, venga. Nos toca. Vale. Pues está muy guay porque yo tengo que estar adyacente para recuperar a Chemi, ¿sabes? Pues se me ocurre que te puedes teleportar y ahí, y actuar así. ¿Puedo matar al...? Sí. ¿Algo tiene uno de vida? Todos tienen uno de vida. ¿Y cuál es el que tiene la defensa más baja? Esto tiene 15... Todos tienen... 14. El guardia. ¿Tú no tenías un poder que atacaba a todos? Sí, ¿dónde está? Aquí, each monster on your time. Es un poco tonto, ¿eh? Porque tengo aquí para cancelar un encuentro. Ah, pues mira. Pues ya no. La siguiente. Pues me meto aquí y les doy a todos. Nos atacar a todos. Venga. Pero es que luego. Claro, la cosa está vamos que vamos luego... a ir a por el bicho tocho. Claro. Luego el problema es que gastamos los poderes con estos. Tú verás. Bueno, pero. Yo lo gastaría, ¿eh? Venga, pues gástalo, venga. Cuatro pero bichos. Entonces ya no me puedo poner adyacente a Chemi para darle la vida. Ya. Y yo no tengo nada. Porque si me meto en este tile ya he movido. De todas maneras voy a estar muy tocado igualmente. O sea, yo te puedo dar 3 de vida. Ya, pero como queráis. Pero es que luego a la mínima también me van a... Lo queráis. Dudas, decisiones. A ver, es o intentar matar a uno y curar a Chemi y me quedo ahí. Vale, lo podemos hacer todo aunque gastemos recursos. Hombre, luego o sea, me puedo teletransportar. Exacto, vale. Eso es. Venga, copo Chemi. Me pongo aquí. Ataco a cada monstruo, no es un ataque para todos, o sí. Each monster es un ataque para cada. De todas maneras, ojo que si fallas, haces un punto de daño. ¿Sí? Por lo cual, los matas a todos. ¿Todos estos solo tienen uno? Sí. Ah, pues entonces todos muertos. Todos tienen uno, ¿verdad? Sí. Vaya destrozo que ha hecho la cámara. Se ha acabado aquí. Vale. Entonces, espérate, le voy a dar la vuelta. Sí, le damos la vuelta. Robas una única carta de tesoro aunque te hayas cargado un kilo de gente. Pergamino sin identificar. Vale, y ahora me teletransporto, ¿no? Ah, bueno, queda uno. Sí, déjalo en 5, 6, 7. Con esto ya paramos uno. Estos, si estás adyacente, ¿qué hacen? Muerden de este. Ataca, lo puedo matar yo ahora con mi habilidad. Vale, con tu bueno, pues me teletransporto. Digo, para avanzar al siguiente tío, da igual. Me pongo ahí. Ahí, mejor, sí. Vale, Chemi, toma. Vale, recuperas 3 puntos de vida. 3 puntos de vida y se descarta. Y ya está, ¿no? Chun chun. Vale, encuentro. Que dice: roba una carta de trampa y ponla con tus monstruos. Vaya, tenía una carta que podía haberla usado en vez de lo que he usado.
Igual. Y me hubiera ahorrado el teletransporte. Ah, pues si quieres. ¿Qué ¿Cuántos dice? Monstruos había? ¿Dos o tres? ¿Tres o cuatro? Había tres. Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. Ah, tres y uno cuatro. Vale, entonces nada. Bueno, este es hasta tres, pero da igual. Lo uso ya. Para el siguiente estoy más atenta. Culpa mía. Vale, no pasa nada, no te preocupes. Esto es robar una trampa y ponla con tus monstruos. La jugamos, la cancelamos. Yo puedo descartar una... ¿Eso qué es? Un encuentro. Ah, entonces. Cancelamos. O sea, yo puedo... Las dos personajes luego sí, se quedan. Sí, bueno, puedes. No, bueno, de encontrar. Avisad que... O sea, avisar... Sí, de que se puede... Una encontrar. Fase de villana entera. Lo puedo quitar. Vale, vale. Ahora vale. Yo también puedo intentar desactivarla en un momento dado. Yo... Quita trampas. Vale. Fuera encuentro, fuera experiencia. Y nos activamos. Porque no tiene monstruos, me tocaría a mí. Ya hago 1, 2, 3, 4, 5... Ahí no llego por uno. Qué pena. ¿Estabas aquí, no? Sí, he contado mal, ¿no? Sí que llegaba. 1, 2, 3, 4, creo que estaba cinco. Aquí. 1, 2... No, estabas aquí. Estabas aquí. ¿Sí? Sí, vale. Porque atacaste a la sombra aquí. Vale, vale. Entonces sí que llego. 1, 2, 3, 4, 5... ¿Cuánto mueves? ¿Tú te mueves 5? 6. Ah, sí. Entonces hubieras llegado igualmente. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Aunque estuvieras aquí, también llegas. Sí, también llegas. No llego. 1, 2, 3, 4. 5 y 6. No, 5, 6. No puedes no pasar, puedo pasar por, este. Por donde hay un malo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero llegas sin no. problemas. No, no. Desde aquí no. Desde aquí sí. Sí, que estaba ahí. Estaba ahí. ¿Seguro? Sí. Vale, que sí, que yo sí. Es que no me acuerdo. Vale. Debería haber contado primero y luego que sí, que sí. Vale, pues me muevo ahí, uso mi poder, que como estás adyacente, le hago un punto de daño, me lo cargo, robo un punto de tesoro, cogemos uno de estos que se viene para la pila de estos. Estos son 200 monedas, que yo con esto ya me considero un ganador, porque cambio estas 300 por 9.500. ¡Oh! Y ya está. Dile. Cojo un tile, que es negro, con dos trampas. Todo más o menos, ¿a cuántos tiles está el señor este monstruoso deforme? Pues como siempre, a ver... ¿A 8? Más o menos, a partir de 8, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7... A partir de 8. A partir y de colocamos 9. Una arriba, ¿no? ¿Es verdad? Sí, creo que sí. O sea que a partir de 9. A partir de 9. Vale, pues el monstruo que sale aquí, que es... Un Tug Leader. Es un Tug Leader, sí. Encuentro, resolvemos el encuentro, que es... Pon un nuevo monstruo en un Close Empty Ambush Site. En una de emboscada. Sí. Y lo que sale es un Infested Tug. Claro, no, no estaba saliendo, pero ahora salen todos. Me propongo para este pan. Eso se han movido de aquí, creo. Sí. Pues barájalo si quieres. Sí, porque lo acabo de ver. Vale. Pues se activan los Tug. Empieza el Tug Leader que dice. Si está hasta dos tiles de un héroe, ataca al héroe que tiene el menor punto de vida hasta dos tiles con su arco. Pues yo creo que va a ser a mí igualmente, porque estoy hecho polvo. Es un más 7. Uf. Pues me da. A ver qué tengo por aquí. Vale. Estamos tocados, ¿eh? Pues me hace 2 y además, sí, no, son 2. Voy a bajar una de 5 y voy a devolver 3. Yo estoy ya hecho polvo también. Yo no sé si... 5, 6, 7, 8. Cuando me ha curado y me he vuelto a pie, el Stalin sigue, ¿no? Sigue. No, estuvimos sí. Mirando que los esos no se eso iban. Eso cuando corres el Insurge. Y dice, bien. Después de que el Tug Leader se active, inmediatamente activa los Tug en juego. Así que este Tug se activa. Y luego se vuelve a activar. Entiendo, ¿no? Se mueve adyacente al tal y ataca con la maza. ¿A cuál? ¿De los dos? ¿Pone a...? Al Closet Hero. Estamos igual. Estamos igual. Pues vosotros decidís. Pues sí. Uno a ti y otro a mí. Pues que me, no, hombre, que me da a mí los dos. Vale, vale. Yo tengo pues 3. Venga. Y más punto de vida. Pues eso, tengo 3 de daño. Sí, sí. 11 y ¿cuánto? 7. Justo me da. Tengo pues 18. Pues te pone desventaja. Y otra vez, ¿no? Y ahora se activaría de su normal, que te atacaría. De su normal. Esto no me da. No hace nada. Vale. Vale. Pues así estamos. Pues te toca. Me toca. Me quito el stunned, este. Y a ver si puedo hacer algo más. Atacar a este. ¿No te puedes curar con nada? No. Yo es que no. Ya no tengo nada más para curarme. No tengo nada para curarme. El curador es el que no tenemos. Este solo es para mí, ¿no? No se lo puedo dar a nadie. Solo para ti. Vale. No, puedo cancelar un encuentro, lo único que puedo hacer. Que no está mal. Bueno.
Y puedo cancelar la esta de villano, que lo sepáis, yo lo recuerdo todos los días. Vale. No pasa nada. ¡Hola, crítico! Genial. Pues lo mata. Y aparece. Y aparece infectes. Este sí que saca tesoro, ¿no? Cuando sí. Sí. Pues 300 monedas. Muy bien. Ya con eso ya igual. Me considero casi ganador. Casi un medio ganador también, sí. Terrateniente de la mazmorra. Vale. Bien. Y encuentro ahora bueno, sale el infected, que tienes que coger la carta. ¿No lo teníamos por ahí? No, si era un infected, tiene que salir un bicho feo. Sí. Lo que pasa es que no tenemos el bueno, pero lo sabemos. ¿Cuántas son? 7. Aquí ya tenemos un grupo. Pues ciérralo. Ya está. Vale. Y encuentro lo primero. Sí. Que dice, tu héroe se queda stunned. Me lo salto con esto. Lo cancelo yo mismo. Vale. Estoy ya harto. Sí. No, es que si no. Es que si no me mata. Es que esto de ataca ahora. Uh-huh. Claro, y ahora te ataca. Claro. Qué cabritos, eh. Es que eso es la leche. Bueno, ataca ahora o se te queda a ti. Igual se te queda a ti. ¿De quién es el turno? Tuyo. Pues entonces, mío. Estaba yo actuando. No, he atacado yo, pero... Si estabas actuando tú, no, se no, te no, quedas. No. Esto ha pasado antes. Esto sale en lugar del infectado. Claro. Esto me ha pasado a mí antes, me lo he quedado. Escucha, pero lo ha matado él. Da igual. ¿Sí? Eso vale. O sea, a mí me lo habéis plantado también. Vale. Porque sale, se supone que si en lugar así, de... Pues te quedas. Es que lo pone. Vale. Si te lees la carta, pone en lugar de... No, ahí no, en la anterior. En lugar del infectado sale un bicho. Vale. Entonces hemos interpretado que simplemente se cambia una carta por otra. Sí. Sí, que sea coherente con los vídeos, por favor. Por eso. Venga, pues ya está. Vale. Ya que nos inventamos la mitad de las cosas, por lo menos seamos coherentes. Bueno, pues ya está. Entonces, al principio. ¿Eso es lo que ha pasado? Listo, ya está. ¿Ya has hecho tu encuentro y todo? ¿No me tocas? Sí, porque me he quedado ahí. Esta vez, otra vez. Vale, pues le pego al bicho ese asqueroso. Sí. ¿Dónde está el dado? No lo veo. Vale. O mejor al. Bueno, vale, ya está. Pues da igual, pues un 4, así que. Nada. Quien vosotros queráis. ¿Abro o no? Yo creo que... yo qué sé. Pues abre, qué demonios, de perdidos al río. Vale, es que la única que puedo abrir es esta, que está ahí un poco mal para abrir. Bueno, mira, esta no, la vamos a quitar, ¿vale? De momento. Vale, la dejamos ahí un poco... Sí, la puedo, exacto. Pero al principio no vamos a ir por ahí. Vale, vale. Toma. ¡Bien! Todo lo gordo ahí. Este. Otro igual. ¿Sabe? La rana. Si hubiera sido otro igual, hubiera estado guay, porque ¿sí? Se hubiera puesto. Y ya bueno, se acabó mi turno. O sea, que si ahora viene toda la cosa. El contemplador te contempla. Me contempla. Within one, sí. Se mueve adyacente al más cercano. Uno, a mí. Dos. Pues se pone contigo. Bueno, ¿qué se lo va a hacer? Así es la vida. Y de muerte. no pone. Ahí está. Esto es after beating. Bueno, entonces. Sí, primero pasa. Tiene que atacarme. No. Pues, si me da, te quieres morder tú solo. Pues. 7 más 8. 15. Pues justo lo que tengo. Joder, a este le falta un poquito de defensa porque sí. Me están dando muchas veces por sí. El. Dos. Vale, pues 2. Y ahora espera, esto lo tengo que leer sin cámara porque no veo una leche. Vale, ¿no? Saca lo de spell. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, con esto caigo. Qué rabia. Bueno, aún así hace el spell y todo el rollo. Sí, por, todo es igual, sí. Por así. Pues. Inflict Wounds, Charm Monster, Disintegrate, Fear. Charm Monster? Sí. Choose one. O sea, sería un héroe dentro de un tile y mueve al enemigo adyacente, tú hacia otro enemigo. Que esté, o sea, en este caso será... Lo mueve el ataque, te mueve y te ataca, ¿no? O sea, te elige a ti para que el ataque sea chévere. Force them to move adjacent to the nearest hero and deal 2 damage to them. Ah, o sea, que hago así. Y, lo haces tú, ¿no? Y te hace 2 de daño. Y te hago 2 directamente, 2 de daño, no es ataque sí, ni nada. Pues 2 de daño. Pues te pincha un poco con la espada. Pues caigo. Ah, no, por 1. menos mal que te he curado 3. Sí, a 1. Sí, es que estamos no tengo... un pelín... Muy mal. Sí. No, a mí todavía me quedan cosas para atacar, pero ya no me queda nada para... Estamos muy mal, muy mal. También me podría haber saltado mi propia fase de villano, ¿no? Sí. Ah, no. No, solo sirve para otra. Además lo pone use at the start of another. Y ahora ya el sapo. Ah, se me ha olvidado. Te ataca y vuelve. Te ataca. Sí. Bien. Muy bien. Vale. Me tocaría a mí, pues tengo que usar un healing surge. Sí. Que lo que hace es que me recupera 5 puntos.
te descarta los estados, el Quicken también te lo descarta, ¿eh? Sí, vale, pues entonces me quedo solo con las fichas estas de los 5 puntos. Porque la vida no te la cura. Y tengo el turno. Pues le voy a intentar meter, a ver si me lo cargo. Lo mato. Que ya sabéis que hace más de un año no muerto con la maza. Ah, qué guay. Sí, es que la maza la leche. Pues toma. Claro, pero es con empezamos uno nuevo, ¿no? Tenía. Ahí ya hay 7. Robo un tesoro. Sí. Que son 100 monedas más. Que no van a venir muy bien para llorarle al papa. ¿Vale? Y nada, no sé si. No sé si irme. Me vengo aquí. Vengo aquí, para que me ataque a mí. A ver si podemos decidir que me ataque. No, es que claro, atacaría al que está stunned. Ahí lo pones, ¿no? Es su objetivo. Immobile Closet Hero and the Board del Mind. Especial. Stunned Hero are considered the closest to this monster. Sí, los que están stunned son sus objetivos. Lógico. O sea, que te va a atacar a ti, ¿no? Bueno, sí, da igual donde esté. Pues. ¿Qué hago? Puedo moverme para atacar más. Puedo moverme. Sí. Puedo moverme adyacente a él, que creo que. Si me muevo adyacente, movería y atacaría. En vez de atacar, se movería. Lo único que me puedo comer una trampa. Decisiones. Que intenta que no te dispare. Sí, por eso. Para que no me dispare, sería moverme adyacente. Venga, pues paso por aquí y me pongo aquí. Espera, que esto sí que lo tengo que enfocar. ¡Qué gorda! Porque no hay más. Pues no, a las 4 de daño, que es la más gorda de las trompas. A uno de morirte, venga. Madre mía. Hombre, yo creo que esta partida ya estaba perdida. Sí, está. Pero desde que la empezamos. Sí, cuando salió esta al principio y íbamos así. Bueno, pues nada. No. Venga, que puede ser divertido. El Tug Leader. De otra manera, se mueve uno alejándose al. Del héroe, eso es lo que hace. Uh-huh. El interés de Bowler te ataca. Pues no, mira, no me lo hace. No me da suerte. Suerte. Vale, qué guay. Vale, y ya está. Me toca. Bueno, el encuentro, yo tengo que resolver un encuentro, sí. Por cierto. Flip on it, you've eaten or daily power face down. Pues. Le has cortado uno. Daily power o ítem, pues algún ítem. Pues el de la magia igual te interesa para si llegamos al bicho final. Si llegamos, pues entonces. Si interesa, sí. Venga. Te toca. Te quitas el stunet. Bueno, sí. Se te quitaría al final del turno, pero da igual. Bueno. Sí, la misma. Ataco al devorador. Devórame otra vez. 7-7-14. Falla por uno. Es que estoy casi por usar a partir de ahora el. Sí. Pero bueno, ya está. Yo creo que también. Lo que pasa es que es cierto que me da más uno al hacer, pero bueno. Vale. Bueno, muy bien. ¿Te vas a mover o alguna cosa? No, no puedo. Están, ¿eh? Ah, verdad que están. Están, ¿eh? Está. Entonces, encuentro. Que lo puedo saltar yo también, ¿eh? Es un ataque. Ataca al héroe que tiene el AC más baja. Y no setting a tile with another hero. Y que no esté en un tile con otro héroe, o sea, a mí. Lo salto, ya está. Pondré la vuelta. Ya está. Vale, también teníamos más puntos. Ya, qué bueno. Vale, y si activo los enemigos que no tienes ninguno, ve la cámara. A ver. Ve la cámara save the day. Bueno. Si quieres, mira, vente para acá y ataca este con. Si quieres, a distancia. Que tiene 2 puntitos de vida. Tiene 2 de vida. O vente para acá, ¿vale? Como tú quieras. ¿Y te dejo ahí con el devorador? Sí, el devorador. El devorador, como si me da, me deja. Stunner. Le puedo matar yo si llego a mi turno vivo, al devorador le puedo matar yo. Por eso. Entonces, mejor mato a este para que. Lo que pasa es que solo hago. Yo iría ya a pillar, ¿eh? A pillar tesoro y cosas. O sea, le mataría con algo que hiciera más daño. Pero es que solo tengo una que hace más daño. ¿Tienes? Pero. Ah, este. Pero ¿no? Vale, sí. Yo creo que ya podemos. Sí. Para el bicho este. Yo iría ya a pillar. Sí, yo iría ya a pillar. ¿Qué? ¿Pillar? Pillar monedas, dinero. Ah, que ya nos hemos dado por muertos. Yo creo que sí. Con Gil y Such. Y estando los dos hechos polvo, como estamos tú y yo. Bueno, el señor ese. Hay posibilidades de llegar. Sí. Vale. Vale, pues le hago el más uno para matarlo de directamente. Y ganas 100 monedas. La miseria. Vale, el sapo. ¿Qué hace el sapo? Ah. Está a 2.
In the same, nada. Uno, nada. Otherwise, pues mueve uno. Pues se mueve. Muy bien. Encuentro. No. Que es un... Tío. Ah, perdón. Tienes tu razón. Pero bueno, encuentro. Pues el encuentro, que es... cuando exploras un nuevo Dungeon Tile, trata los ambos... Vale, los blancos son negros. Vale, pero este se va a la derecha. Sí. Vale, y te aparece un veteran... Yes. Hemos hecho lo del sapo, pero bueno. Sí. Es luego. Es luego. Sí, bueno, da igual, sí. Pero ha pasado un pase igual. Estamos ya en barrera. Nada. Pero bueno, no ha pasado nada porque... No, hubiera hecho lo mismo. Vale, y el veterano sí que actuaría ahora, ¿no? Vale. También. A ver. Si es adyacente, nada. Si es within, se mueve adyacente y ataca con la espada larga. Si quieres me puede dar a mí, ¿no? Y esas cosas. Sí, vale. Vale. Sí, sí. Vale. 7 y 8 no me da. Nada. Yo creo que lo siguiente que voy a hacer con este personaje es subirle de nivel cuando pueda, porque... Tienes que subirte... Vale, pues te toca. Sí. Vale, yo puedo cargarme a este. Es lo único que puedo así hacer pues, fácil. Pues vale. Pues hago... Estoy aquí, ¿no? 1, 4, 5, 6, me quedo aquí y... Bueno, aquí... Y lo más. No, fíjate, si tú quieres ir por eso, me llamo yo. Pues mira, vamos también, a por este. Pues entonces. ¿Hay que coger tesoro? A ver, tesoro. 100 monedas. Muy bien, ya pueden ser más. Y la carta del este, que está aquí, ¿no? Vale, ahora se activaría el encuentro. Ataca a tu héroe con más 8 y daño 2. Luego lo cancelamos. Este, ya no lo tienes, ¿no? Déjalo aquí, en la pila. Ah, no lo tenemos. No. Es verdad. ¿Cuál dices? Esto, ataca con daño 2. 5, 7, 8, 9, 10, 11, me puede matar. Bueno, lo soltamos. Claro. Lo cancelamos con la experiencia. Sí. Con esto que voy aquí. Sí, yo lo que hago es soltarme la fase de villano entera. Vale. Ah. Cuando salga el villano. No, la fase de villano incluye el movimiento. Que está en mi tile. No hace falta que esté adyacente, pero tiene que estar en mi tile, que ahora mismo no hay nadie. O sea, tenemos que estar en el mismo... Vale, pues te toca, voy a cámara. No, me acaba de tocar ahora, le toca a Chemi. A mí. Si ah, perdón, sí, sí, tienes razón, te toca a Bello Chemi. Este tiene dos de vida, ¿no? Si matas uno más, podemos cancelar otro evento. Un, dos, tres, cuatro, me va a venir para acá. La no rana tiene más. Uno, y el veteran líder tiene dos de vida. Sí, no, pero bueno, me intentarán atacarle a él. Vale. Un, dos, tres, cuatro, cinco, venga, voy a intentar... Lo usaré el otro, el Bless Stakes. Tener el más uno, aunque no tenga el enlace luego, pero bueno. Okay. 16. Ahora, no me hace falta. Bueno. Bueno, le hago uno y uso este para cargármelo, ¿vale? Muy bien. Venga. 200 monedas. Una de 500, que me hace ilusión. Vale, es que hace ilusión, ¿verdad? Hombre, claro. Esto es lo que se llama, chicos, farmear. Estamos farmeando. Sí. ¿Vale? Total y absolutamente. Venga. Y ya tenemos para cancelar un evento. Un encuentro que puede ser este. Cada monstruo gana un punto de vida. Bueno, pues que lo haga. Dos para ti, monstruos. Vale, pues ahora sí. Entonces, ¿la rana ahora tiene dos de vida? No, 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 él recupera. Ah, que se cura. Recupera, sí. Que se cura. Ah, vale. ¿Qué hago? ¿Paso de la rana y yo sigo abriendo como si yo siguiera jugando yo sola? Sí, a lo mejor gana ella sola, ¿eh? A lo mejor. Sí, claro. Pónmelo fácil para que llegue yo. Ah, perdón. Vale. Momentillo, puedes atacar a la rana a distancia, ¿no? Y moverte, atacarla. Pero, que no he atacado todavía. No. Ah, perdón, es que mi. No, pero venga, hazlo y muévete. Sí, sí. Vale, bueno, pongamos que ya lo he hecho. Sí. Pues 11 y 8. Sí, lo he hecho. Venga. Vale. Fuera. Trampa, tesoro, toma. Tienes. 100 monedas. 100 moneditas. Qué bien, ya tengo 200. Me está saliendo esta aventura, vamos. Te sale a pagar. Rentable. Te sale la aventura a pagar. A ver, sale un monstruo aquí. ¿Qué es? Una espada voladora. Flying. Hace mucho que no se la espada. Y ahí me parece que hay tres cartas. O sea que luego no vamos a hinchar. Encuentro, ¿no? No, sí. Ah, sí. Sí. Ahora ya es un problema. Sí. Que dice, elige una trampa hasta dos tiles de tu héroe y la activas como si lo hubieras pisado. Como si lo hubieras activado. Esta ya sí abrimos camino, ¿no? Vale. Sí. Safe, me ha quedado. Oh, qué suerte. No puedo yo. Que me comí una de cuatro. Me ha destrozado, Bueno, se mueve la espada. Ah, bueno, que diga.
Dos tiles, sí, se mueve adyacente al héroe más cercano y ataca con su filo. A probar. Este sí que es inmune a todas las condiciones. 16 más dos, no sé cuánto. Un puntico. Le doy. Toma, la verdad es que ya está muy bien, ¿eh? Sí. Vale. Te toca. Vas para allá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. ¿Y cogías el que te quedaba si en adyacente o el que te quedaba? El que te quedaba. Pues, venga, cojan 2 de tesoro y descartas 1. Ah, muy bien. 2 de tesoro y esta que me da 300. Y esta, draw un Elder Rooms card y resuelve el Boon Effect. Pues me quedo las 300 sí, monedas. Hombre. Vas a llegar a 1000, ¿eh? Ya, a 1000. Cógete la moneda de 1000. Cógete la moneda de 1000. Yo con esto ya te digo ya que feliz, hoy ya me ha salido Encuentro, ha salido cosas super guay. Roba una carta de runa y lanza un dado. Tira. Entonces ahora sí. Si sacas 10 o menos, resuelve sí. El Bane. El Bane. Vale. Roll a die. Y you roll 11 o high, take 2 damage. Venga, me puede matar. Sí. Uy, oh, menos mal. Vale, está, muy bien, nada. Pues menos mal. Bueno, la otra era, que podía... la otra era lo mismo, podía recuperar 2 puntos de vida. Muy bien. El ring. El boom, perdón. Vale, pues encuentro. Ya lo he resuelto. Te toca. Está, te toca. 1, 2, 3, 4, 5. Y sigo abriendo, ¿no? Yo venga. Abro. Sí. Aunque vengan a por mí los bichos ahora. Como quieras. Sí, abre, abre. Vale, si, por mí. Si salen bichos, es que sea uno de morir. Pues dale la espada. Y así luego a lo mejor yo la mato. Porque tiene 2 de vida. Si tú le das la espada y luego yo le doy la espada, la matamos. Porque estamos a cuántos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguramente salga ya. Podría salir. Lo que pasa es que no me podría... Sí, no llegaría para pa nada. ¿La jugamos? O a la espada para que tú luego la mates. Sí, bueno. Y luego que me salga a mí y yo tengo más vida. Vale, y tú vas de que vaya ya de bastión. 4. De hecho, yo me quedaría hasta aquí, por si sale algún bicho y te ataca después, que no te llegue. Sí, que esté lejos. Que estés tú más lejos. A ver si lo voy a hacer con esto, sí. ¿Vale? Porque ahora sí me interesa tener un poco más de esto. 7 y 7, 14. Tiene 14. Genial. Pues un puntito de daño. Un puntito de daño. Muy bien, pues encuentro. Que es un ataque de más 4, Waken 1. Te lo dice, ataca a cada héroe a un tile de tu héroe. O sea, a ambos dos. Bueno, pues dale, ¿no? Sí. O tú... Yo o... puedo morir, ¿eh? Ah, solo estás bueno, uno de vida. Está, es cierto que casi mejor para ti que tú vayas... Estoy uno de vida nada más. Pues si lo quieres cancelar, no sé si lo puedes cancelar. Yo tenemos no puedo. Experiencia para cancelar uno. Pero igual me interesa pues, en tu caso luego. No, tampoco igual, ¿eh? Venga, 4, venga. Va, me la juego. Venga. Vale, salvado. Uf. Venga, en caso de fallo, uno de daño. Pero. Venga. Habéis echado que gilipuertas. ¿Y por qué son infantiles? Vale, voy a acabar. Me toca. Vale, intento matar la espada. Que todo puede ser. ¿Es un mono? Bien. Bien. Amato, un tesoro, por Dios. No, otra 100 monedas de oro de miseria. Ah, mira, durante your hero or a hero adjacent to your hero, guys, 2. Ah, mira, puedo ya. Curar a alguien. Y ahora mismo a puedo mí, jugarla incluso. A mí o a alguien adyacente. Tú estás adyacente, sí. ¿No? ¿Lo usamos? Hombre, claro. Hombre, por favor. Qué bien. Pues mira qué bien ha salido la jugada. Y ahora me muevo y a ver qué sale. Uy. Bueno, no sale nada todavía. No, joder, qué rollo. ¿Seguro que lo habéis puesto? Sí, que sí. Monstruo. Un señor feo. Con un alien dentro. Vale, Within, sí. Se mueve y ataca, ¿no? Sí. Pues estamos a punto también. No, vamos a darle la vuelta, todavía no. 13 y 7 me da. Un uno daño y desventaja. Ah, mira, la tengo aquí desde hace 25 años. Que no es me la he quitado. Hay que ponerla en un sitio que se vea mejor. Sí, pero a mí se ve muy bien. Puedo ponerla. O sea, que solo es que no me la he quitado. Mira, aquí. Sí, es verdad. Vamos a intentar poner la partida ahora en sí, el personaje, ¿verdad? Sí, sí. Sí, vamos a hacerlo bien. Sí, es que se va a ver más. Pues ya vale. Está. ¿Encuentro hemos resuelto? No, no, pero he abierto. La verdad, no hay encuentro, tienes tu razón. Pero bueno, ya está.
No es verdad. Ah, pues entonces sí. No, sí, no, sí. Ataca a tu héroe, más 8 de daño 2. Me hace ahí. Bueno, tienes lo de regain. Venga, ya está. Dale la vuelta ya está. Sí, porque... Vale, pues me tocaría a mí. Que esto es con... cuando acabas tu turno aquí. Acabas tu turno ahí, sí. Mejor va porque voy muy lento, pero bueno. Ya. Poción de curación. Recupera 2 de vida. Pues te la vas a tomar ya, ¿no? Úsala. Estoy por usarla, sí. Sí. Voy a levantar por la partida, ¿eh? No digas eso, que ahora le dices muerto. Encuentro. Encuentra. Muertos. Nada, a partir de ahora es cuando, se robe una carta de tesoro por eliminar a un monstruo. Solo es, no se pueden coger ítems. Solo tesoro, bueno, solo dinero. Dentro de lo que cabe, pues no hay nada más. Vale, pues. Me toca, ¿no? Exacto. ¿Me quedo ahí y levantamos carta de esto o sigo abriendo? Ahora tengo un poco más de vida, pero sí es cierto que si sale el. ¿Puedes show... abrir aquí? ¿Estamos cerca? Sí. ¿No? Sí. Es que estamos cerca. Y también para que llegue. Sí, tío, también llego aquí, pero sí es cierto que puedo. No puedo escupirle, ¿no? No, no puedo hacer nada. No sé si tienes a distancia. Venga. Pero es que así, en caso de que llegue Piru, pues tiene menos que correr. Pues ya está. ¿No? ¿Quién? Sí, no, a mí me parece bien, ¿eh? Lo pongo y ya está. A mí me parece bien. Nada. Esto sigue así. Jope. Un segundo. ¿Pero cuánto es el máximo que pues va a salir? Ya debe ser la siguiente. Muestro. 1, 2, 3. Un sapo de estos. 11, 12. ¿Con cuántas se mezcla? ¿Ya has barajado? Sí. Please a new monster. Aquí también. Bueno, ahora habrá que matar un poquito. Flying Sword. Flying Sword. Aquí bueno. Tenemos para cancelar un evento, ¿vale? Y aquí. Venga, ponemos aquí. Y aquí tenemos 5 ¿Sí? puntos. Pues bueno, ya lo he abierto. Ah, bueno, tampoco es tan malo, ¿eh? Yo lo guardaría por si vuelvo a salir la de Alastair. Salta el sapo, me parece ataca. Muy bien. Porque ha vuelto, al estar barajado otra vez, puede volver a salir. Pero es un monstruo. ¿Alastair era un monstruo? No, era un no monstruo. La carta que te saca Alastair, me refiero, que puede volver a salir. Es un monstruo. Ah, vale. Vale. No me da, el bien. Flying Sword viene para acá, mueve y hace con la espada. 17, sí. Ese me parte da. Que sí me da. ¿Y qué habilidad especial? Ah, bueno, que no, es inmune a todo. ¿Qué es inmune? Bueno, dentro de la cámara. No, sí. Vamos ahí. ¿Dónde estoy yo? Ahí. Tienes desventaja. Eso es que la tirada dos veces. Vale, ¿qué hago? Mato al señor ese. ¿Ese señor es mío? Sale el... Tiene uno de vida. No sé qué es peor. Mira, ¿sabes qué creo que podrías hacer? No. Moverte aquí y lanzar el superhechizo. Y atacar a los tres. Venga, dale. Venga. Total, si limpio un poquito... Sale guay. El primero sería de ventaja, vale. Así que elígelo para el que tenga sapo, menos. ¿Quién tiene menos? El sapo, que tiene 13. O bueno, el Tug también tiene 13. El Tug también tiene 13. Pero el sapo hace 5, ataca con más 5. Al sapo primero, porque si falla hace uno de daño y le mata igualmente. Venga. Este también. Sí, bueno, hago este, sí, lo mismo. Ah, bueno, pues entonces da igual, porque si voy a fallar y siempre les voy a matar. Da igual, tira el dado. Pero lo que digo es que menos a la espada cualquiera. Vuelvo a tirar. Vale, venga. Pues, quita el desventaja ese, ya. Y sí, Pero, ¿y por qué sapo. El sapo? Claro, pero quiero decir que da, atacar sí. a ese también me da igual porque ya hago toma, uno de... La pila sí, de... sí, y cualquiera de ellos. Estoy sumando. Vale, mira, pues menos a este ya le mato. No le voy a tirar, eso me refiero. Vale. Y a la espada. ¡Toma! ¡Crítico! Toma. Sí, porque tengo dos de daño. Vale, y este se descarta, no se da la vuelta. Un tesórico. Muy bien. 100 monedas. Joder, macho. No, es que ahora no, solo. Gano yo es que ahora solo dan monedas. Sí, pero que siempre me toca de 100. Y encima mato 25 bichos de una y 100 monedas. Y todo no me sale rentable, ¿vale? Y tenemos aquí para ya para ir saltando, ¿no? Vale, encuentro. La espada tampoco está. Treat all white triangles as. Usar todo lo. Emplear. Oh, ¿cómo? Que no me sale la palabra. Todos los triángulos blancos como si fueran negros. Vale. Ah, pues sí. Ya quedan pocos, yo creo. O sea, ya quedan pocos por abrir, para que salga el bicho. Sí. También me podría haber teletransportado solo para abrir una, por Dios. Bueno, luego. Luego, ¿por qué? Vale, me toca a mí, ¿no? Uh-huh. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me acerco y ya pues está, ¿no? Ya está. Pues ya está. 4. Eso es.
cada héroe coge daño igual al número de monstruos que controla. Perfecto. No hacemos tanto, ¿no? Sí. Venga, estamos teniendo suerte. Venga, me toca. Por aquí, ¿no? Sí. Me voy para acá, Adri. Yo creo que por aquí estamos más cerca. Yo creo que puedes darle 8 vueltas. Y como no salga ahora, yo creo que sí, está. Algo está mal hecho. ¡Oh, te quedé trampa! ¡Doublet! ¡Quedé trampa! Bueno, las trampas en este tilt le hacen más 1 de daño. Cuando abres una larga figura, desaparece de las sombras y se ve en la luz. Parece el rey escorpión. Es medio hombre, medio escorpión. Qué feo es, condenado. Debe ser claramente muy real. The Fears of Halaster Apprentices. Ah, mira, no es un minion, es un aprendiz. Pero el primero de la clase. ¿Eh? El primero de la clase. Que no le interesa nada la conversación y mueve directamente y me ataca. Bueno, ese es el... Sí, el resumen. El asunto, ¿vale? Así que nada, en lugar de colocar los Thieves y las trampas y los tesoros, ¿vale? Ah. En lugar de eso, entonces cojo la carta de Muiral. Y and place the figure on the gauntlet tile. Vale, poner la figura y ya se mueve como el subrichastro. ¿Vale? Hombre, yo creo que le podemos llamar Muriel, que es más gracioso. Muriel. Tiene 13 puntos de vida. Tiene más que nosotros. Se ataca. El problema de eso es que ahora mismo lo que es. Sí, es que ataca de la leche. O sea, hay que estar o adyacente o súper lejos. Y estamos en la peor, o sea, estás Chemi en la peor situación. Claro, salvo que saltes la fase de villano ahora. Ah, pues venga, mira, venga, eso no, me parece muy buena. Lo que pasa es que luego me atacaré igualmente. No puedo, estamos en diferentes tiles. Ah, no, Within One. Estás Within One. Uf, bueno, mal. Vale. Pues ahora sí, ¿no? Vaya cámara. Vale. Este hombre, lo que molaba era estar o adyacente o muy lejos, ¿no? Sí. Me teletransporto adyacente. Y le metes. Sí, yo creo que sí. O sea, le hago solo uno de daño, pero... Bueno, pero da igual. Pero es que de otra manera luego nos va a dar el mucho. ¿No? Sí. Puedes utilizar a lo mejor los pergaminos, ¿no? Vale. Por si sale algún hechizo chulo. Pues venga, uso en esto instead of attack. Sí. Sí, o sea, te teletransportas con este y lanzamos un pergamino que se descarga. ¿Quieres intentarlo tú? Mezclar y sacar una. Vale, luego sacamos uno. La mayoría de los hechizos molan, otra cosa es que tengamos suerte. Ice Storm. Me gusta. Chus un tile hasta 4 de distancia con el caster y ataca a cada enemigo de cada tile. Oh. Ah, no, de ese tile, perdón. Bueno, 2 de daño y si falla es un uno. Ataque, ¿no? Sí. Caster target with the tile with the booster hit. De ventaja no tenía. Sí, 2 o 1. Bueno. 18 más 6, pues le doy, no sé cuánto tiene, pero... Pues 2 de daño. Tiene 13 puntos de vida. No, me refiero de AC, pero vamos, vale. Haciéndole 20 no sé cuántos. La AC es bajita, tiene mucha vida, pero la AC es bajita. O sea, hombre, que sí, ya era darle, ¿sabes? Darle al mazazo a piedra. Efectivamente. Pues eso es lo que tengo. Y ya no tengo más. Vale, entonces ahora. Ataca, se activa Muiral. Muiral activa en la fase 2 de cada fase de villano. Oye, no debería sacar un encuentro sí, porque. Sí, cierto, cierto. O sea, no voy a hacer ninguna ilusión, pero. Pon un nuevo monstruo en un ambush en un sitio de tal. Pues aquí. ¿Lo saltamos o lo ponemos? Tenemos ahora mismo para saltarnos 2. Vamos. ¿Nos saltamos? Venga, porque vamos. Creo que. Total. Si Muiral es adyacente, mueve hacia el siguiente til con no héroes, que sería este. Vale. Y entonces ataca con un hechizo. Se supone que tiene que ir aquí porque es lo blanco, ¿no? Sí, es que para el que no lo cuento lo que pasa si te quedas a no adyacente. Te ataca 2 veces con la espada larga y una con el aguijón. O sea que lo que tienes que hacer es todo el rato o al ponerte súper lejos de él o acercarte mucho. A ver, Best Course, Fear, no. Fear. elige a un. A Monster. Sí, como un monstruo, hay que leer la fila de abajo. Escoge la casilla con más monstruos o más héroes, o sea, que sería este. Escoge un team away from the.
caster, each enemy on de este tilt debe mover dos tiles lejos from the... O sea, aquí. Y coge Stunned. Juego con el Stunned. Sí. Yo creo que Chemi va a acabar con daño cerebral, porque tanto, sí, tanto golpe en la cabeza. Vale, ¿y será tu turno o le voy a cámara? Le voy a cámara. Vale, entonces me toca a mí, ¿no? Sí, lo suyo también es que te quedes cuerpo a cuerpo. Pues 1, 2, 3, 4, 5. Me quedo aquí. Y le ataco. Yo tengo uno que hace más 2 de daño. Dice: ataco un monstruo adyacente. Golpeo, falle. Este ataque hace uno más de daño si tienes ventaja, que no es el caso. Pero bueno, es un más 6, eso sí. Eso es bajito. 14, 6, 20. Pues le doy. Y le hace 2 puntos de daño. Toma. Guay. Muy bien, bueno. ¿Dónde está el bicho? Vale. Y ya está. También va afuera. Ah, bueno, luego le podré lanzar un hechizo. Pero bueno, esto me aseguraba los dos y me quedaba adyacente. Le tocaría a él. Encuentro. Le tocaría el encuentro. Tu héroe gana Stunned, me quedo Stunned, no puedo quedarme Stunned, vale, así que perfectísimo. Vale, está saliendo. Ahí, ataca por lo menos, se mueve a un til. ¿Se puede poner aquí? Sí, por eso. Se mueve aquí. Uh-huh. Y lanza un hechizo, ¿no? Eso sí. Esto los estoy descartando, ¿hay que volverlos a mezclar? ¿Cuál? Sí, imagino que sí, ¿no? Sí, siempre es. Sí, porque es un mazo pequeñito. ¿Qué pasará? ¿Qué hechizo lanzará? ¿Chan? Chan Stunned Baratheon. Vale. Y te toca, ¿no? Pues fácil. Sí, de Saturno. Ojo, es una pena, porque esto es usar en lugar de una acción de sí, ataque. Sí, o sea, te tendrías que mover, ¿no? Para que lo podría hacer, lo que pasa es que luego nos va a atacar con todo. O sea, puedo usar esto para hacer el doble de daño a partir de ahora hasta mi siguiente turno, que puede ser una opción, y si nos mata que nos mate, o me mate a mí, ¿me explico? Uh-huh. Porque luego hace dos, ataca con... O me pongo cuerpo a cuerpo con él. Yo es que ya le hago uno de daño, ya no tengo más cosas. No, pero bueno, pero sí, pero lo haríamos, es el doble, claro. Y sí, luego puedo recargarlo otra vez y volver a hacerlo. Claro, yo lo de guardar esto era porque si tú tenías el doble de daño, yo aquí que... le hacía tres. Bueno, yo no la jugamos. No, venga. No, vale, por lo menos así le vais a hacer más. No la jugamos. Yo ahora sí, vamos, venga, a, sí. A ver si así le hacemos 4 o 5 puntos más. Uso el Path to the Grave. Vale, directamente hago esto, pero bueno, que luego lo sé cómo me carga en otro momento para darle luego la vuelta. Y a partir de ahora todo el daño que se le haga a él hasta el final de mi siguiente turno es doble, ¿vale? Entonces yo principio vale, estoy... Ahora tocaría el encuentro que es el del room, roba el del room y lanza el dado y resuelve lo que sea. Toma. Sí, ¿no? Me la juego. Mejor que... Sí. Ah, ¿qué pasa? ¿Cuánto te sale Bane? Tres, pues no. Bane, you cannot leave the till you are on. No puedo... No puedes dejar. Keep this card until the start of the next turn. Vale. Ah, bueno, no te puedes mover. Hasta el final. Bueno, tampoco está. Y ya desactivaría él. Ya desactivaría él. Él. Está a un til del héroe. Uh-huh. Él mueve adyacente al siguiente héroe. Y le ataca dos veces con Long Sword. Then once with the Sting. Entonces, bueno, ataca dos veces. Me lo puede hacer a mí, ¿no? En vez de a ti. ¿Eh? ¿A ti? Hombre, es que a mí me quedan 8 de vida y a ti cuántas te quedan. Entonces sí. ¿No? 8. Sí. Bueno, o 7, pero vamos. No, que sí, que sí. Genial. Lo menos mínimo posible tengo que tirar, ¿no? Sí. Pues como eso no. Como eso. Se te hace 2. 2. Bien, se falla. Y ahora te hace Sting. 8. Que tampoco lo hace. Bueno, tampoco es tanto. Bueno, muy bien. Muy bien.
Te voy a cambiar porque esto por el gordito. El complicado era la última, el Sting, yo que ese no te lo hago por lo que más quieras. El Weekend 3. ¡Hubo! Sí, este tiene rata también. Pone solo Weekend y es Weekend 3, ¿vale? Que lo hemos mirado en las FAQ. Vale, media cámara, tu turno. El Early Church es... ¿para mí o para cualquiera? Para ti. Todas las habilidades que tú te compres son para este ti. Este está en mi misma... Sí. ¿Y por qué me habéis puesto aquí y no aquí? No sé, hija. Porque así él no estaba en mi misma esta, pero bueno. Da igual, es mejor, para mí es mejor que esté en la misma, por ejemplo. Bueno, pues yo me quito el stun de que no me muevo y solo puedo atacar. Repite. Bueno, a mí sí que lo estás amortizando, ¿eh? Bueno, sí que no. Pues esto, vale, pues eso ha sido mi turno. Venga. Vale, pues él lo que hace es que encuentro... Sí. Ataca a cada héroe en un tile con un Explore Edge. O sea, ninguno, pues nada. Ah, vale. Muy bien. Perfecto. Y ahora el señor. El señor. El señor que a mí me se parece mueve. El, como un primo del rey escorpión, pero feo. Se mueve y hace los hechizos atrás. A ver, técnicamente se pone aquí. Bueno. Sí, es verdad que se da un poco ese aire. Hombre, era un escorpión con un señor arriba. Le cambié el color. Time Monster. Ice Storm, Fear, otra vez Fear. Vale. Escoge los tres, los tenemos que ir. A dos, era. Sí, away from the caster, each enemy in the tail must move two times away from the caster and gain a stunner. Todos stunner, menos tú que tú no tienes. Exacto. Lo estoy amortizando, lo de no quedar stunner. Hombre. Tú no puedes, tenías Bane, no te puedes mover. Es verdad, no puedes, you can't leave. Sí, ¿no? No puedo moverme. Aquí está, te quedas stunned pero no puedes moverte. Si está algo te atar una fuerza mayor, te atará ahí, ¿no? Yo creo que sería más lógico. Sí, señor, pero el hechizo es el hechizo. Mira que yo no me puedo mover, pero es que... Ah, pero claro, pero no te mueves, mueve tú, el hechizo. Te mueve el hechizo. Vale, parece bien ese sitio. Sí. Puedes lanzar un hechizo, ¿no? Tú tienes... Sí, es lo que voy a hacer. Vale, pues me toca a mí. Sí. ¿No? Sí. Pues yo voy a lanzar el hechizo. A mí que el turno se me hace muy largo, ya no me acuerdo de quién hace qué. Le pongo ahí y le lanzo el hechizo. Claro. Pasa que luego te machaca. Es que no puedo hacer otra cosa. Vale. Pues la otra opción sería... ¿Y el hechizo desde aquí, no? Más lejos, sí. A ver si llega. Ah, bueno, es que igual, luego igual se queda... Vale, venga. Claro. Pues venga, vale. Luego me puedo acercar aquí para que se quede más cerca de nosotros. Vale. Igual haces 20 de daño. 20 conmigo. ¿Cuánto daño le llevamos hecho? ¿4? Sí. 4. Me quedan 7. Spell, telekinesis. Ataca a un enemigo within 2 tiles of the caster. O sea, vale. Y este ataque hiere, mueve al target hasta 2 tiles en una dirección. Perfecto, okay, porque bueno. Me lo puedo poner adyacente. Sí, le doy. O fuera. O fuera, sí. Porque si le da a 2, se mueve 1. Ah, vale, no, pues nada. Perfecto. Dice Monster, caster always move the target afar. Bueno, sí, que los monstruos lo mueven siempre más lejos. Ahí sí, lo doy. Eso parece un número muy pequeño. 11, 12. Tiene 13. Bueno. Pues qué pena, de verdad. Pues qué pena. Le hubiera hecho 4 y lo hubiera movido adyacente. Hubiera estado muy guay. Pues nada. Pues nada, ¿qué se va a hacer? Esto la porra. Era el momento, ¿verdad? Sí. El tesoro se descarta, no se pone ahí, ¿no? Lo he puesto. En tesoro boca abajo. O sea, la primera carta de tesoro. Ah, vale, perdón, lo he hecho mal, sí. Vale, pues entonces lo que hace es que se mueve sí. Y me atacaría, sí. ¿Verdad? Exacto. Dos veces con el Long Sword. Me da, me hace 2 de daño. He hecho 9, todavía no muero. Y el segundo, ¿cuánto es eso? No te da. Bien. Y el siguiente, el Sting. Este es el que me puede llevar. Ese es el más chungo. Que tampoco te da. ¡Qué suerte! No lo puedo creer. ¡Qué suerte! Genial. Vale. Pues nada. Bueno, he activado el encuentro, por cierto. Tenía que haber sacado el encuentro antes de moverlo. It's Omen. Anytime you. Bueno, que cuando te dejes resolver un boom o un bane, resuelves la mala. El boom. El bane, perdón. La maldición. La perdición. Muy bien. Vale. Pues te toca. Me toca. Yo tengo. ¿Stane? Ese no eres tú. Está en el Baratheon. No puedo hacer esto otra vez.
Bueno, es hasta el final de mi turno. Sí. Y es que no puedo atacar nada. Supongo. Lo que tienes es la vuelta, no sé si alguno hace alguna cosa guay. Imagino no, solo no. Del False Life. Sí, ese ya lo sé. Que eso es hasta mi... Y eso es cancelar un encuentro o revelar todas las trampas que hay. Bueno, nah, sí. No tengo más. No, hasta el comienzo de mi próximo turno. Luego es en principio ya se va la desaparición. Entonces tendría que estar a uno, me tendría que poner aquí, pero necesitaría una acción. Entonces, me quedo aquí. Si no puedo hacer otra cosa. Porque luego se moverá aquí. O sea, pues está cerca de él. Me explico. Vale. Ah, guay. Y así luego, sí, si no te pones ahí, contigo. Él se viene aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Me muevo contigo. Vale. Porque él se va a venir aquí así. Y yo me puedo. Ah, no, que estoy stunned. Encuentro. Vale. Cada monstruo gana un punto de vida. Pues hola. Sí. A ver, encima. Vale. Pues él, ¿qué hace? ¿Se mueve? Se mueve aquí y hechizo. Ice Storm, no. Magic Missile, no. Flurry of Frost, no. Telekinesis, no. Besto, sí. Each enemy dentro de un tilt of the caster gains disadvantage. Vale, todos. Tú no puedes, ¿no? A ti no te puedo poner un efecto. Sí. Sí, lo que no puedes poner es Stunner. No me puede atontar. Si se me llena el círculo de cosas, ya no me puedes poner mal. Es una norma que está escrito. Vale, pues bella cámara. Pues bella cámara, quita el Stunner y. Y le puedes atacar. Ah, bueno, ataca a distancia. Sí. Pues tiro dos veces, pero bueno, ¿no? Es lo único que puedo hacer. Sí, y luego moverte. No, sí, no me puedo mover. No se puede mover porque está Stunner. Pues. Sí, no, pero da igual porque ya hay un adyacente. Exacto, ya está salvado. Es. Ah, vale. 12 que sí. Y 15 que también. Pues uno de daño. Bueno, pues de eso, ¿eh? Y quito la desventaja. Muy bien. Entonces, en principio, se va a ir aquí, entiendo. Al más cercano sin gente, sí. Sí, así es. Hombre, este está igual de cercano. Donde queráis. Pero estáis igual, vosotros vais a atacar sí, antes, pues. Así que... Vale, bueno, pues y lanza su hechizo, ¿no? El hechizo. Quédate el mazo por ahí. Sí, no, porque estoy haciendo cada vez. Estamos aquí aguantando como podemos. Es que tiene muchísima vida. Sí, joder, son 13 puntacos. Y además hemos agotado ya todo también. Claro, yo lo estaba guardando porque sí, si de un golpe le puedo... Pero es verdad que si no los otros... Había un momento en que estábamos hundidos. Otra, es lo mismo. Es lo mismo. Desventaja. Ah, vale. Dentro de un... O sea, tú... ¿no? Así que ya está. Vale. De ventaja más de ventaja se anula. Ven. Vale, pues me toca a mí, ¿no? Sí. Pues yo creo que me voy a mover y le voy a atacar. Pongo aquí y le ataco con desventaja. No tengo nada aquí. Le voy a atacar con la maza, que es ataque más 8, que es uno más, por lo menos. 11, ya fallo directamente. Eso, pierdo la ventaja y fallo. Vale. Pues en principio se va a mover aquí. ¿No? O aquí, no se movería aquí, que es más cerca. Dice que el más cerca. Pone el más cercano. Yo creo que es el más cercano, pero. Ahí. Y lanza el hechizo. O sea, otra cosa es cuando hay dos opciones, porque son igual de cerca, pero. Estoy mirando a ver. Está adyacente. Who moves to the near steel with no fear, sí. Vale. Ice Storm, fear. Fear. Te aleja dos. Y ya está. Ah, pues eso está guay. Pues menos mal. Porque así era de estar lejos. Y yo además no llevo el stand. Vale, y no hemos resuelto el encuentro, que se nos olvida siempre. Elige una trampa hasta dos tiles de tu héroe y actívala como si de tu héroe hubiera caído. Estaba aquí, así que sería esa de aquí. Safe. Safe. Muy bien. Bueno. Qué suerte. Vale, pues te toca. Me toca, esto ya lo descarto. Ahí, pues lo... Abajo. Sí, yo me encargo. Vale. Esto yo... además no tiene nada para atacar a... No, ahí está. Solo puedes moverte dos casi. Puedes moverte dos veces y quedarte adyacente, ¿no? Es lo único que puedes hacer. Sí, lo que pasa es que si no mueve, también se va a mover para acá. Claro. No hace nada. Pues mejor. Ah, si no mueves. Ah, vale, pues también. No hace hechizo ni hace nada. Lo que pasa es que yo no le puedo lanzar la cosa rara. Pero está bien porque si se mueve, yo le puedo atacar. Si no, no. Dice Muriel moves one child towards the nearest hero. Vale.
¿Y qué más? ¿Solo se mueve y no ataca? No hay más. Ah, pues entonces lejos. Vale, por eso. Pues que se mueva. Pues ya está. Encuentro. Draw an Elder Rune. Y lo podemos mirar y si no, lo saltamos. Bien, each time... Bueno, yo creo que no, que si decides saltar, antes de coger el Bane. ¿Ah, sí? Porque no te salta la maldición, tú te saltas el encuentro. Exacto. Tú puedes decidir saltarte el evento, pues pero no la maldición. Lo saltamos. Vale. ¿Se parece? Sí, si estás a puntico de morir, yo creo que es lo más lógico. 3, 4, 5, 6, 7. Esta era la maldición, cada vez que tomes daño te hacen un daño más, y la bendición, cada vez que hagas daño, haces un daño extra. ¿Eso era para siempre o solo...? Para siempre. Uf, pues menos mal. Bueno, si te hubiera salido el hacer daño extra, hubiera molado. Claro, pero eras pero todos Bane. Ah, todos Bane, vale, vale, vale. Pues eso era, pues eso vale, es vale. Como ni siquiera intentar. Pues... Te toca, ya acaba. Toca. Vale, pues hago... Bueno, por aquí. 1, 2, 3, 4, 5... Y le ataco a distancia. 11 y 7 le doy. Pues 1 de daño. 1 de daño. Joder, macho. Bueno, voy a cambiárselo por el D5, que es más vistoso. Parece que le hemos hecho más. Está casi a mitad de daño. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Vale, y él lo que hace es que se mueve y le ataca con todo, ¿no? Sí. Encuentro primero. Encuentro primero. Roba una trap card y ponla con tus monstruos. Una carta de trampa. Y se mueve y te ataca. Dos espada larga, un... Chuck me smoke. Place the Chicken Smoke Marker on your hero's tail. Lanza la trampa durante la fase de villano. Ataca cada héroe dentro de un til de esa trampa. Uh-huh. ¿Vale? ¿Todo el mundo puede desactivarla o solo yo? Es todos. Vale. Y luego es uno, unstunned si fallamos. ¿Vale? Vale. Bueno, me ataca una espada larga. Falla. Dos espada larga. Falla. 8, 8, 16. Y espada corta. Es la que tenía que fallar también. Bueno. Waken 3. Está por aquí. Ah, tenéis Waken 1, pues Waken 4. 3 es el máximo. Pues da igual, me sumo, ya está, tengo, ya está. 3 sí. Y 3 y 1. Vale. Pues espérate. Ah, no. 10. Estoy a 2 de vida. Vale, pues la trampa. ¿Ha puesto? Ah, sí, hero. Sí, todos. Ah, uno a uno, ¿no? 8 y 5, nada. Nada. No, pero tú no estás. No, menos mal. No, sí, es Within. Within pues, un tal. Ah, vale, sí que estás. Pues tampoco. Bueno, pero sí, hoy pues perdón, no te ha dado. Vale, pues me toca a mí. Sí. ¿Desactivas? Me muevo. Para desactivarla. Bueno, estoy aquí. La puedo desactivar desde... No, tendría... Aquí pone... Tienes que estar en el tile. No sé si tú tienes una habilidad especial. Me muevo y desactivo. Vale. Ah, porque igual donde me quede, ¿no? Sí, solo vale. Sí. Donde esté. Tiro 2, me quedo con el mayor. O con el 4. Pues nada, bueno, me da ruina. Qué castaña. Por cierto, no la tengo dada la vuelta. Ah, no, la di la vuelta. Bueno, fallo. Creo que fue de las que di la vuelta. Bueno, pues da igual, ha fallado igualmente, así que. Se mueve. Ay. Y lanza hechizo. ¿Dónde está? ¿Tú tienes tú? Yo creo que me encuentro. A ver, sí, encuentro. Dale strike. Ataca a cada héroe. Al héroe que tenga la AC más baja. Que no esté en un tile con otro héroe. Ah, si pues es que estamos todos juntos. Ah, menos mal. Por estar todos juntos nos hemos salvado. Sí. Slow, que creo que sí. Creo que era slow. Cada enemigo. Está bien. Vale. Sin problema. Esto es horrible, ¿eh? Sí, no nos deja hacer nada, yo no. Es que no nos deja hacer nada. No, está muy bien pensado para que no hagan más. Vale. La trampa. Pues no, es mía. Con la tuya. Claro, estamos acostumbrados a que se activa todo el rato. 3, 4, 5. Voy a venir aquí. ¿Qué otra cosa no puedo hacer? Bueno, si es que si no nos ataca mucho. Digo, es que desde ahí sí. Yo le puedo atacar, pero si ahora se va, ya no.
Ya, pero... Sí, sí, no, pero... Hombre, yo le puedo poner aquí el Cursor este. O sea que... No, no va a atacar y te va a matar. Claro. Seguramente. Es que ya, ya estamos todos... Vale. Sí, sí, no, pues estamos ya. Sí, pues nada, pues no, entonces haz lo que tú... Lo que tú creas. Es que el doble daño... No he perdido más tiempo. Sí. Pues que igual es lo mejor, que ya lo gastamos y nos mata y... Venga, está. Venga, doble daño. Lectures. Doble de daño, otra vez. Paz de upgrade. Vale. Ahora se activa el encuentro. Que dice, ataca a tu héroe con un 8 y hace daño 2. Nada. Uy. Ahora... ¿Desventaja? ¿Aquí hay que tirarlo? No, no, es cuando nos ataca. No, no, pero desventaja es cuando lo lanzas tú. Venga. Ahora él, que está un dealer, ¿qué es lo que hace? Sí. Se mueve y ataca con todo, ¿no? Ataca con todo. Voy a acabar. ¿Y a quién ataca? ¿Pone algo? ¿Pone algo? No. O sea, si no, a mí no me importa comérmelo, pero... No... No, ¿qué? Okay. De... He moves adjacent to the nearest hero, el más cercano. Pues era yo. Pues a mí. Pues todo. Aquí me voy, aquí, aquí. Nada. Me mando el primero. Ahora me mando el segundo y estoy muerto. 5, 6, 7, 8 y 2, 10. Vale. Caigo. Caes. Vale, y el tercero pues sería contra Viracando, me imagino. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, venga. Hola, sí, crítico. Bueno, ellos no hacen nada. Me extra. Me hemos perdido ya. Ya está, sí. Ya está, se acabó la partida. No, no vamos a perder más tiempo. Llegaría tu turno, bueno, no, sí. No, el suyo, el... Ah, bueno, sí, el suyo, usarías el healing, te pondrías de pie, podrías hacer tu turno entero. Bueno, venga, para intentarlo. Pero si solo como mucho le voy a hacer uno de daño. Nada, sí, ya está, si no hacíamos nada. Uno de daño. Uno de daño. Dos de daño. Dos de daño, pues dos de está daño. Así. A siete. Y ya está. Está. El encuentro. Coge una trampa a dos tiles, resuélvela. Dos de daño. ¿Cuánto, con cuánta vida me recupera? ¿Con la mitad? Sí. Sí, te recuperarías seis. Con seis, vale. Bueno, da igual. Sí. Creo que no serán wicked ya. Da igual. Bueno, pues seis. Sí, pues seis. No, sí, sí, vamos a. Y ya a está. Si en cuanto me toca a mí. La trampa. Yo también tenía que quitarla por la trampa. 13, me la como, ¿no? Yo creo. La trampa es 13 más 5, 18. Me la como también, yo. Ya está, me tocaría a mí. Sí, que te digo, eso, ya está la cosa. Bueno, pues ha sido duro. A ver si con la experiencia que hemos ganado podemos subir de nivel. A lo mejor claro, activamos el modo fácil. Muy complicado. Ha sido muy complicado. Este ya, ya habéis visto cómo sube de nivel la cosa. Porque no he podido atacar casi nada al bicho. Cierto, cierto. Así que falta poder de pegar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente. No. Adiós. Adiós. Chao. Chao.